The wild project. Sabéis quién es el Chapo Guzmán? Tú sabes, sí, Jorge? Sí. uno de los mayores traficantes de los últimos años de, de droga, mexicano. El Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, lo atraparon si no me equivoco dos tres veces y se escapó de la cárcel de México dos tres veces y por lo pilló Estados Unidos al final. Dijo, bueno güey, ven para acá. Eh, tío, ¿un tío que se escapa tres veces. No, es, es como, un fenómeno. Es, es que me saco el sombrero, es macho, verdad. Sí, sí. Pero es que además el tío ya se había escapado y el cabrón quedó con un amante. O con no sé quién coño, en plan, que ya ya eres de verdad tan igual todo. Porque dices, ¿qué haría yo en su caso? Cojo los bártulos, cojo unos cuantos millones y me piro a extranjero. Porque estos tíos tienen aeropuertos privados. A ver. Que no van a, al aeropuerto del Prat para irse a Hawái. Sí. Estos tíos tienen su avión privado, su helicóptero privado, su método de desplazamiento privado, coges, te vas, desapareces a Malasia, o yo qué coño sé dónde, y ahí, pues bueno, al menos vas a tener más oportunidades de, 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 de aguantar, ¿no? ¿Pero cuál es la, que es la noticia? Que, que han pillado a la mujer del Chapo Guzmán. Chapo Guzmán está en una cárcel de Estados Unidos. Ahí, de ahí no, <laughs> brother, de ahí no se va a escapar. De ahí, Chapo no se va a escapar. Que además piensa que la última. Yo tengo muchos eh, seguidores mexicanos. Que os mando un besazo, que me encanta México. Yo adoro México. De hecho, he estado muchas veces. Y quiero volver, eh. Me cago en la hostia con el puto COVID. Y, y fue una vergüenza la última, la última escapada. Porque era rollo. Ya se nos ha escapado, esta vez no se va a ir. Y el cabrón se pira. ¿Cómo? Es que, como son varias. ¿Cómo fue con un.? No sé si sobornó a los guardas y fue como Pedro por su casa o con un túnel. Ahora no recuerdo cuál fue, pero eh, peliculero total, eh. Entonces lo pilló en los Estados Unidos y dijeron, ya, güey, se acabó. Hubo el juicio. Le han caído no sé cuántas. No sé si terminó, pero ya le iban a, ca a caer cadenas perpetuas. Lo típico, ¿no? Sí. Y la mujer. ¿Qué creéis que ha pasado con la mujer? De Chapo Guzmán. ¿La mujer que tenía en México? No, no, la, su mujer. Que la han utilizado la, como. La, la, la que se casó. La han usado para sacar. O sea, para. Emma Coronel. Para chantajearle a él. La han usado como de. Pues no, porque la han pillado en Estados Unidos. Está en la cárcel. Porque siguió con el negocio. Y está en cárcel preventiva. Te digo yo que preventiva. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero creo que va a tener poca. O sea que te esperan años. Y yo pienso, tío, si han pillado a tu marido. Por este tema de, de tráfico internacional de drogas. Coge el dinero otra vez lo mismo. Y pírate. Y pírate porque si no te mata un cártel enemigo, te van a pillar la, la policía, que ya se ha acabado. Que la época de los. de los. de los grandes narcotraficantes que, que intocables, al final te acaban pillando. Pero, a todos. Joder, o sea, da la sensación como que. Al final, porque no ocurre solo con ellos, ¿no? Yo sé más ejemplos de gente que sale de la cárcel y vuelve y dices, tío, te has, te has salvado el culo. Es como que no pueden hacer otra cosa. Como que eh, al final eso está en su vida que se la suda casi yeah. el, 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 las consecuencias porque no saben hacer otra cosa. Y eso es lo que hacen bien y... No sé. Y son gente que yo creo que tiene una ambición psicópata. Pues o sea, sí. Es decir, ya la ambición suya eh, destruye la normal. Porque es lo que te digo del Chapo. Una vez te piras, que sabes que ya la próxima... Y que sabes que Estados Unidos te está buscando como loco. Porque Estados Unidos ya llevaba con una orden de búsqueda internacional y era uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Y esa lista no mola estar, ¿eh? En la lista de los 10 más buscados de, de, de Estados Unidos. No, porque Estados Unidos será muchas cosas, pero tiene un departamento eh, militar y policial de alto nivel que es, creo que solo Israel está por encima. Israel es, la, es el mejor ejército del mundo y tiene el mejor eh, servicio secreto del mundo, que es el Mossad. Que es el mejor. Es decir, Israel es una locura, ¿eh? No sé si lo sabíais. Israel tiene. en Lo que es a nivel militar. Es el mejor país del mundo. Y de softwares de póker también. También. Sí. Es que, no, es que Israel, poca broma. Yo tengo no, un amigo no, que verdad, ha vivido en, en... en. Jerusalén. Y es la polla vivir ahí. ¿Has estado? Yo no, pero tengo un amigo que ha vivido ahí. Me decía unas maravillas. Pero de buen ambiente, de fiestas. Sí, era, fiestas de la hostia en Israel. Es Total. Muy heavy. Pero rollo, pero que en no Aviv, tiene nada que. En Tel Aviv es una ciudad, o sea, aparte es que ya sé que queda un poco como rancio decir muy europea, ¿no? Pero por, por de los clichés que tenemos en mente... Muy occidental. Sí, sí. Mm. Sí. No, claro, es que ellos A ver, son judíos que vienen de Europa. O sea, al sí. final lo que han montado ahí es un chiringuito europeo. En medio de Palestina, pero es que lo que, lo que, lo que ellos hacen y, y muchas de las estructuras. Son europeas. No, no, te la dipes la polla. Y aparte, ya, ya entrando, ya dejando fuera el tema político, si es justo o no es justo, el, el, el Estado eh, israelita, pero es que es una pasada de país. O sea, a nivel técnico es una pasada. Pues la mujer se ha quedado ahí. Vaya tela, ¿eh? ¿Qué haríais vosotros si fuerais la, la mujer La mujer y el hombre de Chapo Guzmán? Yo pues, cojo y me piro, ¿eh? Estaba yo... por culo todo. tú Le mando una, una postal, digo, nene, me he pirado. Yo creo que también, pero mira, por ejemplo, de haber. No sé si habéis visto Breaking Bad la primera la segunda bueno, no, no vamos mucho. a hacer spoilers pero ahí se ve la primera es buenísima el, y la cuarta y la quinta también Sí. Eh, bestial, eh. Pues a mí, a mí, todo el mundo. Yo no, ya me cansé, yo, pero. Yo todo el mundo creo que hace como una de puta mierda. Bien para abajo y luego. Puto, para yo, mí está sí, top. top, hype top. En las sí, Tú has visto. Uh, no. Empecé y no me. has dicho Breaking Bad o Prison Break. Bre bre Breaking Bad. Ah, no, o sea, uh, lo que se me ha ido water la white, ah Pensaba que pues habías dicho Prison Break. Y yo justo te iba a decir, eh, en cambio, Prison Break, la primera, <laughs> sí <laughs> no, que No, 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 Te lo juro, no sé, por qué mi cerebro. Porque hablábamos de cárceles hace poco. Creo que yo. No, al hablar de cárceles. No, 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 no. No, Breaking Bad no lo he visto, pero todo el mundo me ha dicho que si no es la mejor de la historia. Está ahí sí. no, no lo he visto ¿eh? Bueno, pues te enseña un poco De una persona normal Cómo lo suculento que es De meterte en el crimen no no el Del crimen narcotráfico el fácil. En el cocinar Bueno, etcétera, ¿no? Y ahí se ve un poco esas tentaciones Claro, igual si tú tienes Un montón de dinero Pero no te conformas O lo que sea Pues tiras para adelante Yo, ahora en frío Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cojo y me voy Y a vivir la vida no. Eh... Pero claro, yo creo que puede haber mucho, muchas tentaciones ahí de... de la isla existe. de las tentaciones. A lo mejor la vemos ahí, Chapo Guzmán en la isla, ¿eh? Con la... con la, con la ¿Cómo se llama? La... Y además se ha parecido. La Emma, con la Emma Coronel. Que además mola, ¿eh? Que se llame Emma Coronel. Es nombre la artístico. Mujer de un, es, nombre, es nombre artístico. No lo sé, pero mola <laughs> no sé. que te llames Coronel <laughs> sí. siendo la mujer de un narcotraficante mundial. Mucho. Es increíble, o sea, es maravilloso eso. Bueno, pues, eh, Emma, eh, no haber hecho esto. O sea, eh, haber estudiado. Pues si estudias no te pasa eso, ¿verdad Jorge? Un, sí, estudi un estudiante como tú. Sin, si, sin llegar al mínimo de la renta. <risa> <risa> tú estudias y vas a vivir en la miseria, pero serás feliz, me cago en la puta hostia.